Gloria a Dios. I'm back. Estoy de vuelta. Estoy de vuelta. Home. En casa. Sí. Yes. Indeed. I'm so glad to see you. De hecho, me alegra tanto verles. I was glad when the Lord told me a few days ago. Me alegré cuando el Señor me dijo hace unos días. He says, I want you to go to Panama. Me dijo, quiero que vayas a Panamá. I wasn't invited here by anyone. No fui invitado aquí por nadie. But God invited me. Pero Dios me invitó. And so I thought I'd come. Así que decidí venir. There is no place like this, Hosanna, in the world for me. No hay en todo el mundo otro lugar como esta Hosanna para mí. You are my absolute favorite church in all the world, and I don't care who knows it. Ustedes son absolutamente mi iglesia favorita en todo el mundo, y no me importa quién lo sepa. And your pastor is like mi hombre. Y su pastor es como mi hombre. Yeah. I have homes in 5 different states in the United States. Yo tengo casas en 5 diferentes estados allá en los Estados Unidos. And I've never invited any family to any of my homes but that family, the Alvarez family. Y nunca invité a ninguna familia a ninguna de mis casas excepto esta familia, la familia Álvarez. Absolutely. Only. Solo. Solo. Only. Exclusivo. Exclusivo. Only. Solo ellos. I love him. Le amo. Because he's short like me. Porque él es bajo de estatura como yeah, yo. Indeed. Well, let me do what I came to do. Ahora déjeme hacer lo que vine a hacer. And that is to preach the gospel of Jesus Christ to you. Que es predicarles el evangelio de Jesucristo. Indeed. De hecho. Can you, you know, I miss your praise so much. Can you just take 30 seconds to praise? ¿Sabe lo que más he extrañado de ustedes es su forma de alabar? Así que voy a pedirle que por lo menos 30 segundos alaben al Señor. Oh, yeah. Oh, sí. I missed this. Esto lo extrañé. Ah, yes. Oh, sí. I missed this. ¿Cómo lo extrañé? Give me more. Dele más. Uno más. One more. Uno más. One more. Hallelujah. 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 Yeah. Sí. Get your Bible, send a Biblia. Tome su Biblia, your and Bible. Turn your Bibles to Primera Pedro. Y abra sus Biblias en Primera de Pedro. 5:7. 5:7. Where it says. Donde dice, okay, good. I want to make sure I had Hebrews going to my head. I had 2 messages going to my head. Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Did I do okay? ¿Lo hice bien?
casting all of your cares upon him because he cared for you. I want to say it again because déjeme decirlo otra vez. I love saying it in Spanish. Como me gusta decirlo en español. I love the Spanish language. Me gusta el idioma español. I can't speak it. No lo hablo. But I try. Pero trato. Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. I want to share a simple word today. Quisiera compartir una palabra sencilla hoy. One that will help you in your practical everyday life. Una que le ayudará a usted en su vida práctica cotidiana. A Dios le importa. God cares for you. A Dios le importa. God cares. Would you tell someone next to you and around you, a Dios le importa? ¿Puede usted decirle a alguien junto a usted o alrededor suyo, dígale, a Dios le importas? Father, I pray blessings upon this word. Padre, pido bendiciones sobre esta palabra. That you would anoint me to speak. Que me unjas para hablar. Anoint them to hear. Úngeles para oír. Let this word go throughout Panama. Que esta palabra se mueva por todo Panamá. Through South America. Por todo Sudamérica. And to all the ends of the world. Y hasta los confines de la tierra. In the nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amen. Amen. Clap your hands, everybody. Todos aplaudan al Señor. Right. You might be seated. Se pueden gracias. Sentar. Gracias, gracias. Muchas gracias. Thank you. This particular verse. Este verso en particular. As you see. Como han visto. Is written by Peter. Fue escrito por Pedro. Peter learned a lesson. Pedro aprendió una lección. And it's a lesson that you and I also need to learn. Y es una lección que tanto usted como yo también necesitamos aprender. He had to learn this lesson. Tuvo que aprender esta lección before he embraced his apostleship. Antes de él abrazar su apostolado. You see, there are a lot of people who want to go higher. Verás, hay mucha gente que quiere ir más alto. They want to be apostles. Quieren ser apóstoles. They want to be pastors. Quieren ser pastores. They want to be evangelists. Quieren ser evangelistas. But you can never embrace that level of ministry. Pero uno nunca podrá adaptarse a ese nivel de ministerio. Until you learn some lessons. Sino hasta que aprendas unas cuantas lecciones. Until you go through certain situations. Hasta que pases por ciertas situaciones. That God has designed for you. Que Dios ha diseñado para usted. There are levels in God. Hay niveles en Dios. That you cannot attain. Que uno no puede obtener. Until you embrace, sino hasta que uno abrace the destiny of hardship, el destino de las dificultades, to know him in the fellowship of his sufferings, conocerle a él en la amistad de sus sufrimientos. This church is a very successful church. Esta iglesia es una iglesia bien exitosa. Your pastor is one of the leading pastors in the world. Vuestro pastor es uno de los pastores líderes a nivel mundial. I don't have to ask him what he has gone through. No tengo que indagarle a él por cuántas cosas habrá pasado. I don't need to find out what he did in order to accomplish this. No necesito averiguar qué hizo él para poder alcanzar esto. I know from the results. Sé, viendo los resultados, that suffering took place first.
que primero hubo sufrimientos. You cannot have this level of ministry. No se puede tener este nivel de ministerio without suffering. Sin sufrir. Read your Bible. Lea usted su Biblia. Read your Bibles. Lea su Biblia. It is full of illustrations. Está lleno de ilustraciones. Where God used individuals. En donde Dios usó a individuos. But they had to go through something. Pero tuvieron que pasar por algo. Let's take the apostles. Tomemos a los apóstoles. Let's take Thomas for example. Tomemos a Tomás por ejemplo. He was said to have been killed with a spear. Se dice que él fue asesinado con una lanza. That's what he got for being an apostle. Es lo que él obtuvo por ser un apóstol. John, Juan, was thrust on the island of Patmos. Fue confinado a la isla de Patmos. Abandoned there. Abandonado allá. Left there to die. Dejado allá para morir. But in his suffering. Pero en sus sufrimientos he was able to bring forth the book of Revelation. Pudo escribir el libro de Apocalipsis. Revelation would have never come to us. El Apocalipsis jamás nos hubiera llegado. Had it not been for the suffering of John. A no haber sido por los sufrimientos de Juan. Let's take Bartholomew. Tomemos por ejemplo a Bartolomé. Bartholomew was said to have been flayed. Se dice que este apóstol también tuvo un sufrimiento intenso. I don't know if you understand what flaying is. Lo intenso de su sufrimiento, no sé si usted lo comprenderá. Flaying is a process. Se trata de un proceso. By which they took a knife. En el que tomaron un cuchillo. And cut into his skin. Y cortaron entre su piel. And carefully cut his skin. Y cuidadosamente lo fueron desollando. Into one piece. En un pedazo. They pulled the skin back. Y luego ellos arrancaban la piel. Out of his whole body. De todo su cuerpo. Just like you flay a fish. Así como uno puede hacerlo con un pez. And so the whole skin of his body. O un pescado, y así toda la piel de su cuerpo. Was laid open. Fue dejado afuera. And nothing there but the soreness of his skin. Y más nada quedó sino las llagas de su cuerpo. The pain was severe. Fue severo el dolor. Why did he suffer? ¿Por qué sufrió él? Because of the call of God in his life. Por causa del llamado de Dios en su vida. How many would still want to be an apostle? ¿Cuántos todavía quieren ser apóstoles? I think I lost some of you. Creo que perdí unos cuantos. But Peter had to learn a lesson. Mas Pedro tuvo que aprender una lección. He had to learn a lesson about God. Tuvo que aprender una lección acerca de Dios. Sometimes we think we know God. A veces creemos que conocemos a Dios. But he has to take us through something. Pero él tiene que llevarnos a través de algunas cosas. To really understand. Para entender de veras. Who he is. ¿Quién es él? Peter had to learn a lesson. Pedro tuvo que aprender una lección. If he did not learn this lesson, a no haber aprendido esta lección, he could never be an apostle. Él jamás hubiera sido apóstol. If he did not learn this lesson, si él no hubiera aprendido esta lección, he could never be the chief apostle. No pudo haber sido el jefe de los apóstoles. Tell somebody, learn your lessons about God. Dígale usted a alguien ahí cerquita, dígale, aprende tus lecciones de Dios. One of the simple things. Una de las cosas sencillas. In Peter's life. En la vida de Pedro. That he did not understand. Que él no comprendió. Was very simple. Fue bien sencillo. Faith is simple. La fe es sencilla. It is not complicated. No es algo complicado. Faith comes by hearing. Así que la fe es por el oír. Hearing the word of God. Por el oír la palabra de Dios. It's the word of God that causes your faith to be increased. Es la palabra de Dios la que hará aumentar tu fe. And the word of God will always contradict your understanding. Y la palabra de Dios siempre contradecirá tu entendimiento. You won't understand faith up here.
La fe no la vas a entender acá arriba. Faith is right here. La fe está aquí mismo. Faith is not in two ears. La fe no está en dos oídos. It is in one ear. Está en un solo oído. It is in the ear of the Spirit. Está en el oído del Espíritu. Faith comes by hearing. La fe viene por el oír. God speaking in your spirit. Dios hablando en tu espíritu. I want to take you to where the lesson is, where he learned. Déjeme llevarle a usted a donde está la lección donde él aprendió. It goes back to the Gospel of Mark, chapter 4. Se va hasta el Evangelio de San Marcos, capítulo 4. I want you to look at the first verse of Mark, chapter 4. Quiero que usted observe el primer versículo de Marcos, capítulo 4. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Solo el versículo 1. It starts out by saying, empieza diciendo, that Jesus began, que Jesús empezó, to teach by the wayside. A enseñar junto al mar, where there was gathered a multitude, donde se había reunido una multitud. Now the approximate number, ahora el número aproximado, for a multitude, para una multitud, is around 15,000. Es alrededor de 15,000. So Jesus is gathering this multitude. Así que Jesús está reuniendo esta multitud. And teaching them. Y enseñándoles principles of the kingdom, principios del reino, because we need to understand the principles of the kingdom, porque necesitamos entender los principios del reino. It's the kingdom principles, son principios del reino, that we live by, por los que vivimos, that we walk by, en los que andamos, that we believe in, en los que creemos, that becomes our principles of life, y se convierten en nuestros principios de vida. And so Jesus, así que Jesús, in all of his teaching, en toda su enseñanza, taught something about the kingdom of God. Enseñó algo acerca del reino de Dios. 15,000 people. 15,000 personas. He's teaching the kingdom of God. Él está enseñando del reino de Dios. He has 12 others. Él tiene otros 12. That are called the apostles. Llamados apóstoles. That they are listening to him. También están escuchándole. He's teaching about the kingdom. Está enseñando acerca del reino. You would think that apostles would understand. Usted pensaría que eso los apóstoles lo entienden. But they don't understand. Pero no entendieron. So Jesus has to take them. Así que Jesús tiene que tomarles. After he teaches the multitude. Después de enseñarle a la multitud. And tell them what he taught the multitude. Y explicarles lo que le enseñó a la multitud. Although they were there, aunque estaban ahí, they didn't understand. No entendieron what he was saying. Lo que él decía. So Jesus had to teach the multitude. Así que Jesús tuvo que enseñar a la multitud. And then he had to teach the disciples. Y después tuvo que enseñar a los discípulos. He gave parable after parable after parable after parable. Impartió parábola una tras otra tras otra. After every parable. Después de cada parábola. He had to take the disciples aside. Tuvo que tomar de lado a los discípulos. And teach them. O apóstoles, y enseñarles. What he was teaching them. Lo que les había enseñado a los otros. You would think they had a greater learning experience. Uno pensaría que tenían una experiencia de aprendizaje mayor. You would think that they would understand. Uno pensaría que ellos comprenderían todo. But they didn't. Pero no era así. And so Jesus spent the day. Así que Jesús dedicaba el día. Started in the morning. Empezaba en la mañana. Teaching the multitude. Enseñando a la multitud. Teaching the disciples. Enseñando a sus apóstoles. Going back and forth. Volviendo, yendo y viniendo. The crowd. La multitud, the multitude, el gentío, the disciples, los discípulos, the apostles, los apóstoles, Peter, Pedro, James, Santiago, John, Juan. Do you understand? ¿Comprenden? Ask me the questions now. Háganme las preguntas ahora. How are you going to preach the kingdom? ¿Cómo predicarán el reino? To the people. A la gente. If you don't understand. Si ustedes mismos no entienden. What I am saying. Lo que digo. He did this. Hizo esto. Read through Mark 4. Lea usted todo Marcos 4. All day long. Todo el día entero. After I preach to you this morning. Después que yo les predique a ustedes esta mañana. I will be a little tired. Estaré un poquito cansado.
If I did this, si yo hiciera esto in 10 services, en 10 cultos, and then I took the leadership, y luego me llevara al liderazgo, and explained, a explicarles to them, a ellos, what I was saying, lo que estaba diciendo, to the congregation, a toda la congregación, any preacher, cualquier predicador, any speaker, cualquier orador, who has to speak, que tiene que hablar, on 10 different parables, de 10 diferentes parábolas, and explain it to 12 disciples, y explicarlo a 10 discípulos, back and forth, yendo y viniendo, back and forth, yendo y viniendo, back and forth, ida y vuelta, back and forth, ida y vuelta. It would be tiring. Sería extenuante. One would grow weary. Uno se agotaría. But this is what Jesus did. Pero esto es lo que hizo Jesús. All day long. Todo el día entero. How do I know it was all day long? ¿Cómo sé que fue todo el día entero? Well, let's look at it. Bueno, miremoslo. In verses 33 en and 34. Los versículos 33 y 34. It explains what I just said. Explica lo que acabo de decir. Read it. Lo leemos. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. You see, that's what he did. Lo vio, es lo que hizo él. He spake parables to the crowd. A la muchedumbre les hablaba las parábolas. And he expounded all things to the disciples. Pero a los discípulos les explicaba todo. Now, ahora, verses 35 and 36. Versos 35 y 36. Aquel día, cuando llegó la noche. Oh, ho, ho, ho. Look what it says. Mire lo que dice. And the same day. Dice, aquel día. The same day. El mismo día. After starting in the morning. Después de haber empezado desde la mañana. In his 8 o'clock service. En su culto de las 8. All day. Aquel día. He's teaching. Está enseñando. Expounding. Exponiendo. Teaching. Enseñando. Expounding. Exponiendo. Teaching. Enseñando. Expounding. Explicando. Teaching. Enseñando. Expounding. Explicando. Teaching. Enseñando. Explicando. Teaching. Enseñando. Explicando. Keep up. Enseñando, explicando, enseñando, explicando. It says, and the same day. Dice aquel día. When the evening was come. Cuando llegó la noche. He is doing this all day long. Él ha estado haciendo esto todo el día entero. When the evening was come. Cuando llega la noche. He says to his disciples. Dice a sus discípulos. Let's go to the other side. Pasemos al otro lado. They had no idea. No tenían la menor idea. Of the energy. De la energía. That he released. Que él invirtió. To the multitude. En la multitud. They had no idea. No tenían la menor idea. Of the energy. De la energía. The strength. La fuerza. The virtue. La virtud. That went out of him. Que salió de él. To teach. Para enseñar. The kingdom. Del reino. Of God. De Dios. To the multitude. A la multitud. And then to expound. Y luego exponer o explicar. To the disciples. A los discípulos. Now it's impossible. Important. Ahora es importante that you have this understanding. Que usted tenga esta comprensión. Most times, la mayoría de las veces, we go right to the miracle. Nos vamos derechito a los milagros. We don't have an understanding sin tener un entendimiento of what took place before the miracle. De lo que pasó antes del milagro. Jesus says, I want to go to the other side. Jesús dijo, quiero que pasemos al otro lado. He didn't tell them why. No les dijo por qué. But they got into a ship. Pero entran en una barca. And went to the other side. Y cruzan a la otra orilla. But
In the middle of the journey, pero en medio de la travesía, there's a storm. Se desata una tormenta. Jesus is sleeping. Jesús está dormido. Can you blame him? ¿Puede usted culparle? He's worked all day long. Trabajó el día entero. Dealing with the congregation. Tratando con la congregación. Preaching and teaching. Predicando y enseñando. About the kingdom of God. Acerca del reino de Dios. So he gets on the ship. Así que él sube a la barca. He goes as far away from the people as he can. Y él se aleja de los apóstoles tanto como puede. Leave me alone. Déjenme solo. I need to rest. Necesito descansar. He lays down in the back of the ship. Él se acuesta en la parte de atrás de la barca. He finds a pillow. Encuentra un cabezal. A place to lay his head. Un lugar donde recostar su cabeza. I want to tell you something that I don't know. Quiero decirles algo que no sé. But the Bible said there were other ships. Pero la Biblia dice que habían otras barcas. That were following. Que los seguían. I don't know this. Esto no lo sé. But there's a main ship. Pero hay una barca principal. That Jesus is on. En la que está Jesús. Sleeping. Durmiendo. On a pillow. Sobre un cabezal. But the Bible says. Especie de almohada, la Biblia dice. There are other little ships. Que hay otras barcas pequeñas. I don't want to be in another ship where he is not in. Yo no quiero estar en otra barca donde no esté él. When the storm comes. Cuando llegue la tormenta. I want him to be on my ship. Yo quiero que él esté en mi barca. Make sure you're on the right ship. Asegúrese usted de estar en la barca correcta. Make sure you're on the ship where Jesus is. Asegúrate de estar en la barca donde está Jesús. He's sleeping. Está dormido. On a pillow. Sobre un cabezal. You've got to find somewhere to put your head. Encuentre usted dónde poner su cabeza. Put your head on a pillow. Ponga su cabeza sobre una almohada. Because the pillow gives you rest. Porque la almohada te da descanso. For your head. Para tu cabeza. Many times our head is just going and going and going. Muchas veces nuestra cabeza está dando vueltas y vueltas. We're trying to figure out life. Tratando de descifrar la vida. We're trying to figure out family. Tratando de descifrar la familia. We're trying to figure out jobs. Tratando de descifrar empleos. We're trying to figure out schedules. Y también agendas. We're trying to figure out finances. Y finanzas. But take your head. Pero tome usted su cabeza. And lay it up on the pillow. Y póngalo sobre la almohada. The pillow is the word. La almohada es la palabra de Dios. Your thoughts, your actions, everything goes on the word of God. Tus pensamientos, tus acciones, todos reposen sobre la palabra de Dios. He's resting. Él está descansando. You've got to learn how to rest. Debe usted aprender a cómo descansar. And where to rest. Y dónde descansar. Be careful where you put your head. Mucho cuidado donde reposas tu cabeza. Don't put it with friends. No lo repose con amigos. Don't put your ear to family. Ni siquiera con la familia. Put your ear to the word of God. Reposa tu cabeza, tu oído en la palabra because de Dios. Faith comes by hearing. Porque la fe viene por el oír. The word of God. La palabra de Dios. Faith does not come by listening to friends. La fe no viene por escuchar amigos. Family. Familia. Take your heads now. Put them on the pillow. Come on. Ahora tome su cabeza. Repóselo en la almohada. Vamos.
Trust in the Lord. Confía en Jehová. With all your heart. De todo corazón. And lean not. Y no te apoyes. To your own understanding. En tu propia prudencia. In all your ways. En todos tus caminos. Acknowledge him. Reconócele. And he shall direct your path. Él enderezará tus For caminos. The steps of a good man. Porque los caminos del hombre justo. Are ordered of the Lord. Se apoyan en Jehová. I'm closing. Voy cerrando. He's on the ship. Él está en la barca. Sleeping. Durmiendo. The storm comes. Viene la tormenta. The storm will always reveal two things, one of two things. La tormenta siempre revelará una o dos cosas. The storm will reveal your fear. La tormenta revelará tu fe, tu temor. Or expose your faith. O expondrá tu fe. The purpose of storms. El propósito de las tormentas. Is to reveal your faith. O tempestades es revelar tu fe. The purpose of storms. El propósito de las tormentas. Is to expose. Es exponer. What you really believe about God. ¿Qué es lo que realmente usted cree de Dios? Do you really trust him? ¿De veras confías en él? To do what he says he will do. Que él haga lo que dice que ha de hacer. Faith does not come through bright times. La fe no viene a través de los tiempos resplandecientes. Faith does not come by lying on the beach. La fe no viene por estar acostado en la playa. Tanning in the sun. Ahí bronceándote en el, bajo el sol. Faith comes. La fe viene. When the sun doesn't shine. Cuando el sol no brilla. When it's dark in your life. Cuando hay tinieblas en la vida. When family is in derision. Y la familia está en caos. When you have no job. Y no hay trabajo. When you don't know how you're going to make it. Cuando no sabes cómo lo vas a lograr. When you don't know how you're going to get through. Cuando no sabes cómo vas a avanzar. That's when faith works. Es donde trabaja la fe. I can't hear you. No te oigo. There's nobody. No hay nadie. Who loves to have church. Que le guste estar en el culto. More than I do. Más que yo. But right now. Pero ahora mismo. Is not my test. No es mi prueba. It's when I leave this pulpit. Es cuando bajo de este púlpito. And I'm going to the other side. Y voy así al otro lado. And a storm arises. Y se levanta una tormenta. I hadn't planned on it. Yo no lo había planificado. I hadn't expected it. No lo esperaba. I hadn't looked for it. No lo buscaba. It starts getting dark. Empieza a oscurecerse. I can't see my way. No veo mi camino. I'm a preacher. Soy predicador. I'm a bishop. Soy obispo. I shouldn't have to go through this. Yo no debería tener que pasar por esto. But God says if you're going to be my bishop, pero Dios dice si tú vas a ser obispo mío, you got to go through more than this. Vas a tener que pasar aún por más que esto. And so, así que, he
lets us get in the boat. Él nos deja subir a la barca. The storm doesn't come when you're getting on the boat. No se desata la tormenta en el momento que está subiendo usted a la barca. It comes when you get out in the middle of the sea. Sino que se desata cuando estás allá afuera a mitad en el mar. You're too far out. Estás demasiado allá afuera. To go back. Para retroceder. And you need more faith. Y necesitas más fe. To go forward. Para avanzar. You're caught in the middle. Estás atrapado ahí en el medio. What are you going to do? ¿Qué vas a hacer? Is your fear going to take you back? ¿Te tomará, te llevará hacia atrás tu fe, tu temor? Is your faith going to take you forward? ¿O te hará avanzar tu fe? The storm, la tormenta, hits in the middle of the sea. Se desata a mitad del camino en el mar. The boat, la barca, is rocking. Está siendo movida, sacudida. The water, las aguas, the waves, las olas, are coming into the boat. Se meten a la barca. I'm not sure I'm going to get through this. No estoy seguro de que voy a salir de esta. Has anybody seen Jesus? ¿Alguien ha visto a Jesús por ahí? Well, the last time I saw him, bueno, la última vez que yo lo vi, he was at the back of the ship. Él estaba allá atrás de la barca. Down in the bottom. En la parte de abajo. Sleep. Dormido. He sleep. Él dormía. But I'm going through. Mientras yo estoy pasando por esto. Tests. Pruebas. Trials. Tribulaciones. Tribulations. Dificultades. Persecutions. Persecuciones. Family issues. Asuntos familiares. Money issues. Asuntos de dinero. Emotional issues. Asuntos emocionales. Mental health problems. Y también toda clase de problemas. My children. Mis hijos. My husband. Mi esposo. My wife. Mi esposa. Storm. Tormenta. But I want you to know this. Pero quiero que sepa esto. Jesus may be inactive. Puede que Jesús esté inactivo. But he's still available. Pero seguirá estando disponible. Sometimes you don't feel him doing anything. A veces no sientes que él está haciendo nada. He doesn't seem to be working out. No pareciera que él estuviera haciendo nada. Anything. Absolutamente nada. He doesn't seem to be listening to my prayers. No pareciera que él estuviera escuchando mis oraciones. I'm calling him. Lo estoy llamando. But he's asleep. Pero él duerme. What do I do? ¿Qué hago yo? What do I do? ¿Qué hago yo? I find where he is. Debo encontrar dónde es que está él. And there's only one thing to do. Y hay una sola cosa que hacer. Wake him up. Despiértale. Despierta, Jesús. Wake up, Jesus. You've got some things going on in your life.
Hay cosas sucediendo en tu vida that you don't feel him moving. En las que no sientes que él se mueve. You don't see him working. No lo ves a él obrando. He's there. Él está allí. Sleep. Dormido. But still available. Mas aún disponible. Despierta, Jesús. Wake up, Jesus. I'm through in 5 minutes. Termino en 5 minutos. Maybe 6 or 7. Tal vez 6 o 7. It depends on if you're going to wake him up. Depende de si vas a despertarle. If you have something going on in your life. Si algo está pasando en tu vida. That you need him to wake up. En lo que necesitas que él se despierte. I want you to stand up. Quiero que usted se coloque en pie. Grab him and shake him. Agárrelo y sacúdale. And say, "Despierta, Jesús." Y dígale, "Wake up, Jesus." Wake him up inside of you. Despiértale dentro de ti. Wake him up inside of you. Despiértale dentro de ti. Let him come alive inside of you. Que él cobre vida dentro de ti. Let him do what he needs to do inside. Haga lo que tiene que hacer dentro de ti. Despierta, Jesús. Wake up, Jesus. I'm going to tell you. Te voy a decir. Why you need to wake him up? ¿Por qué necesitas despertarle? Because he laid down. Porque él se acostó. Remember, he's tired. Recuerda, está cansado. From ministering all day. Por ministrar todo el día. He's on the back of the ship sleeping. Está en la popa de la barca durmiendo. Time to rejuvenate himself. Momento para regenerarse. Trying to get more strength. O regenerarse. For the next journey. Obtener más fuerza para la próxima travesía. So he is laying down. Así que está acostado. As a man. Como hombre. Remember, he is all man. Recuerda que él es todo hombre. And he's laying down as a man. Y está acostado como hombre. But if you want him to work miracles, pero si quieres que él obre milagros in your life, en tu vida, if you want him to calm the storm, si quieres que calme la tormenta, you've got to wake him up. Debes despertarle. Because when he wakes up, porque cuando él se despierta, he wakes up as God. Se despierta como Dios. He lays down as man. Se acuesta como hombre. But he wakes up as God. Pero se despierta como Dios. And when he wakes up, y cuando él despierta, he says, "Peace." Dice, paz. Be still. Calma. Come here. Ven acá. Come here. Ven acá. Come here. Ven acá. Come here. Ven acá. Did you hear what I say? ¿Oyó usted lo que dije? He can't lay down. No puede estar acostado. Because as long as he's lying down. Porque mientras esté acostado. He's a man. Es hombre. Sleeping. Dormido. But if you want the storm, pero si quieres que la tormenta to be calm, se calme, you gotta wake him up, debes despertarle, and say, "Despierta, Jesús," diciendo, "Wake up, Jesus." And when he wakes up, y cuando él despierta, he becomes God.
Él se manifiesta como Dios. Calms the storm. Y calma la tormenta. Takes care of your issues. Él toma cuidado de lo tuyo. Takes care of your desires. Él atiende tus deseos. Heals your body. Sana tu cuerpo. Works miracles in your life. Obra milagros en tu vida. Despierta, Jesús. Wake up, Jesus. Wake up, Jesus. Despierta, Jesús. Wake up, Jesus, in this house. Despierta, Jesús, en esta casa. Listo, huh? Ready. When you wake him up, cuando lo despiertas, you can start praising him. Puedes comenzar a alabarle. And you can say, I know. Y puedes decir, yo sé. You're going to fix this for me. Que vas a arreglar esto para mí. I know. Sé. You're going to bring me through. Que me vas a hacer avanzar. I know. Yo sé. You're going to bring me out. Que me vas a sacar de esto. And you can start praising. Y puedes comenzar a alabar. You can start dancing. Puedes comenzar a danzar. You can start giving him praise. Puedes comenzar a darle alabanzas. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Glory to God. Gloria a Dios. Glory to God. Gloria a Dios. Glory to God. Gloria a Dios. Un momento. I want you. Quiero que usted to hold up your writing finger. Levante su dedo con el que usted escribe. Hold up. Levántelo. Your other hand. Su otra mano is your paper. Es tu papel. I want you right now. Quiero que usted ahora mismo to write. Escriba. What you're most concerned about. Lo que más te preocupa. In your life. En tu vida. Take it. Write. Tómelo. Escríbalo. And then lift up your writing hand. Luego levante la mano con la que usted escribe. And tell the devil. Y dígale al diablo. Adiós le importa. God cares about this. A Dios le importa esto. 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 A Dios le importa esto. God cares about this. Come on, say it. Vamos, dígalo. A Dios le importa esto. God cares about this. And I give him the right. Y le doy a Dios el derecho. To get glory. De obtener gloria. Out of this. De esto. Gloria de esto. Glory out of this. So you're not going to worry about it after you leave here así que, anymore. Después que usted salga de aquí, no volverá a preocuparse por esto. Vamos, dígale a cinco personas. I'm not going to worry about this anymore. No volveré a preocuparme por esto nunca más. Listo. Ready. Alto. Tell somebody I'm not going to worry about this anymore. Dígale a alguien, de esto no me vuelvo a preocupar. But instead of worrying about this, pero en vez de preocuparme por esto,
I'm going to praise about this. De esto voy a alabar a Dios. In everything. En todo. In everything. En todo. In everything. En todo. Give thanks. De gracias. Let's go. Let's go. Vamos, vamos. Come on, praise him. Vamos, alábele. You praise him. Tú alábale. Vamos, vamos, vamos. Blow the trumpet. Trompeta. Play the saxophone. Y saxofón. Play the guitar. La guitarra. Mientras danzas, grita. Shout while you dance. Mientras danzas, grita. Shout while you dance. Mientras danzas, grita. Shout while you dance. Grita mientras danzas. Dígale a alguien, a Dios le importa por lo que yo estoy pasando. I'll never doubt him again. No volveré a dudar de él. Because God cares about this. Porque a Dios le interesa esto. This. Esto. Esto. This. Esta. This. Whatever. Lo que sea. Now, I'm going to give you your last chance with me being here. Ahora, le voy a dar mi última oportunidad conmigo estando aquí. To praise him like you never praised him before. Para que usted alabe al Señor como nunca antes. Un momento, déjame decirle algo. I will be 82 this year.
Este año cumpliré 82 años de edad. And I don't want to embarrass you younger people. Y a ustedes los más jóvenes, yo no quiero hacerles pasar pena. I'm ready to party for Jesus. Estoy listo para gozarme para Jesús. I'm ready to praise him. Listo para alabarle. I'm ready to make a joyful noise unto the Lord. Listo para prorrumpir en alabanzas a Jehová. Serve the Lord with gladness. Servid a Jehová con alegría. Serve the Lord with gladness. Servid a Jehová con alegría. Serve the Lord with gladness. Sirve a Jehová con alegría. Let me hear your praise. Quiero oír tu alabanza. Vamos ahora sí. Here's where the praise is. Aquí es donde está la alabanza buena. Any praise over here? Acá pueden alabar. Any praise over here? ¿Alguien alaba acá? Perfecto. It's going to be okay. Todo va a estar bien. This young lady right here. Esta hermana aquí. It's going to be okay. Todo va a estar bien. God says. Dios dice. It's going to be all right. Que todo va a estar bien. God says. Dios dice. Your children are going to be all right. Tus hijos estarán bien. God says, praise me. Dios dice, alábame. If you believe it's going to be all right. Si crees que todo va a estar bien. Vamos, alguien acompáñala. Alabe. Alguien. Estoy cerrando. If you believe, si crees, everything, todo, total, everything, everything, todo, total, everything, everything, todo, total, everything, everything, keep up, everything, todo. If you believe, si usted cree, everything, todo, is going to be all right. Va a estar bien. 3 minutes, 3 minutos, of praise, de alabanza, that tells God. Que le indique a Dios everything que todo is gonna be all right. Va a estar bien. You're gonna fix everything. Señor, tú vas a arreglar todo. He say yes. Go ahead, man. I believe. Ahora sí, música. He say yes. I believe. He say yes. I believe. He say yes. He say yes, I believe. He say yes, I believe. He say yes, I believe. Oh, he say yes, I believe. Oh, he say yes, I believe. He say yes. Estilo salsa. Do the salsa. Salsa. Do whatever. Lo que sea. For Jesus. Para Jesús. Come on, one more praise. Una alabanza más.